profe, que pase buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Igualmente, que tengas un buen fin de semana. ¿José Marín? Sí, soy yo. ¿Qué le puedo ayudar? Te traigo un mensaje. Profe, que pase buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Igualmente. José Marín. Soy yo. Te traigo un mensaje. Profe, que pase buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Espera. ¿Sí, profe? No, nada. Ten buen fin de semana. ¿Te llamó? José Marín. ¿Qué está pasando? Te traigo un mensaje. ¿Quién eres? ¡Espera! Profe, que pase buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Eric, espera. ¿Sí, profe? Pasa y párate. José Marín. Buenas tardes. Él es el profe. Te traigo un mensaje. ¿Quién eres? Profe, que pase buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Igualmente. José Marín. Vienes a traerme un mensaje, pero también vienes a matarme. Por favor, nomás dime, ¿quién eres? Simplemente, un mensajero del futuro. El futuro.
juro. Profe, que pase buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Sí. José Marín. Sé que vienes a matarme, pero por favor, escúchame un momento, por favor. Sé que de alguna manera esta ecuación te permite viajar al futuro. Ya es la quinta, sexta, ya perdí la cuenta, pero no lo has podido lograr porque estamos repitiendo lo mismo una y otra vez. ¿Cómo sabe eso? Porque tú mismo me dijiste que vienes del futuro. Y mi teoría es la ecuación. Es porque en el momento que termino de escribirlo llegas tú, no antes. No puedes viajar hasta que termino de escribirlo. Esa ecuación no puede existir. Bueno, mucha gente donde vengo yo. Y usted es el único que la ha descubierto. Así vengas mil veces, no vas a poder matarme. Tú has de ser un descendiente mío. No lo sé. Estás creando una paradoja. Mira, yo ahorita no tengo hijos, pero al parecer los voy a tener. Y esa descendencia vas a nacer tú. Ahora, si viajas al pasado y me matas, toda esa descendencia no existirá y tú no podrás nacer. Por lo tanto, no puedes venir al pasado y matarme. Y cada vez que lo intentas, vuelvo a escribir la misma ecuación. Me advirtieron que era muy inteligente. Me iba a tratar de persuadir. Profe, que pase buen fin de... ¿Todo bien? No, está bien. ¿Ocupa que haga algo? ¿Sabes qué? Sí, mira, ven. Ok, ¿en qué le puedo ayudar? Mira, tú que eres bueno en matemáticas, ayúdame a terminar esta ecuación. Ya está a punto de terminarse, pero espérate hasta que yo te diga. Sí, profe. Ahora sí, Eric. Termínalo. Ya acabé. ¿Qué pasó? No entiendo. Pues lo mismo digo, profe, no entiendo nada. ¿Al cuadrado? Sí, ¿no? Ches madre que traía.